están, hermanos y hermanas? Aquí estamos por la gracia de Dios, otra vez en este día jueves 27 de agosto, listos para estudiar la lección de la escuela sabática. ¡Qué lección, hermanos, la que hemos tenido toda esta semana sobre el tiempo de angustia de Jacob! Ha sido una lección de actualidad, una lección que sin duda nos está preparando, hermanos, para cuando llegue ese momento tan solemne. Así, para este día, he querido también que comparta conmigo esta lección mi querido yerno, Michael Grado, a quien recién he casado aquí con mi hija Evelyn. ¿Cómo estás, Michael? I'm doing well. I'm happy to be here reading the Bible and giving you guys a lesson. Estoy bien y feliz de poder estar aquí con ustedes y de poder estudiar la lección de esta semana. Yo quiero que Michael vaya agarrando experiencia y por eso lo he invitado, porque quiero que él se vaya desarrollando. Él recién también lo bauticé. ¿Hace cuánto te bautizaste? I think it's been a year and a half. Hace como un año y medio. Hace como un año y medio lo bauticé y lo casé con mi hija. ¿Hace cuánto? Hace un mes. Hace un mes sí. Lo casé. Y entonces le digo, Michael, yo sé que tu idioma es el inglés, no hablas muy bien español, te cuesta, pero de todas maneras quiero que participes conmigo grabando la lección. Claro, habla algunas palabras en español también, pero para desarrollar un estudio, él se siente más confortable haciéndolo en inglés. Y le dije, no importa, vente y hazlo conmigo en inglés. Y mi hija, que ahora es tu esposa, pues que te traduzca, porque quiero que él se vaya desarrollando también en las cosas del Señor. Así que, Michael, estoy muy contento que estés aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Y también estoy contento de que tú me hayas ayudado ayer y estés ahora aquí para traducir a Michael. Sí. Hermanos, este sábado estaré predicando en la Iglesia Central de Irving, Texas. Allí invito a toda la audiencia a que venga a escuchar la palabra de Dios. Estaré presentando un mensaje de verdad presente. Y no se lo vaya a perder. Así que amable televidente y radio oyente de Dallas Forward y sus alrededores, véngase al 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, en el templo Irving Church of Christ. Ahí estaré predicando este sábado, después de la lección de la escuela sabática. Entonces presentaré la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a hacer la oración para nuestro estudio de la lección de hoy. Michael, ¿quieres orar? Sí. Dear Heavenly Father, Padre nuestro que estás en los cielos, we thank you for this opportunity. Te damos gracias por esta oportunidad. To give this lesson to the audience. De dar esta lección a la audiencia. And to give it to ourselves as well. Y para darnos a nosotros también esta lección. I pray that we are able to grasp the information. Oro para que podamos entender la información. And apply it to our lives. Y poder aplicarla en nuestras vidas. I pray all this in Jesus' name. Amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como ayer vimos cómo la fe va a ser crucial conservarla y mantenerla cuando llegue el tiempo de angustia de Jacob, ese gran tiempo de angustia que se va a desatar cuando la gracia se acabe, cuando el juicio investigador termine. Así, hermanos, hoy vamos a mirar otra virtud que necesitamos indispensablemente tener desde ya y que también allí va a ser necesaria. Y esa es la perseverancia. Noten dos virtudes que el cristiano debe tener. Fe, como vimos ayer, y perseverancia, como vamos a ver hoy. Esas dos cosas, hermanos, nosotros las tenemos que cultivar ahora como nunca, porque van a ser indispensables cuando llegue esa gran angustia. Así que bajo el subtítulo, la perseverancia de Jacob, nosotros vamos a mirar ese elemento. Pero antes de verlo, antes de ver este asunto de la perseverancia, vamos a contestar una pregunta. Y es la que trae aquí la lección como primera de las preguntas. Dice, ¿cuál es la mayor preocupación en el tiempo de angustia de Jacob?
y las alentadoras nuevas al respecto, Michael. Yes, we see this in Isaiah chapter 44, verse 22. Vemos esto en Isaías 44, 22. And it says, I have blotted out as a thick cloud thy transgressions, and as a cloud thy sins. Return unto me, for I have redeemed thee. Isaías 44, 22 dice, Yo deshice como a nube tus rebeliones, y como a nieblas tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Bueno, hermanos, ustedes saben, como lo hemos venido diciendo, que lo que más va a estar en juego en aquella angustia terrible que vendrá es la seguridad de si nuestros pecados habrán sido perdonados o no. Porque como lo vimos ayer, así fue como Jacob fue atacado mentalmente por el enemigo, por Satanás, poniéndole la duda. Y entonces, si esa es la preocupación también que va a haber en el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia de Jacob, pues las alentadoras palabras son de que el Señor dice que Él ha deshecho como una nube nuestras rebeliones y como niebla nuestros pecados. Esto, hermanos, no se nos olvide. Algunas veces el pecador no entiende qué es lo que ocurre cuando viene a Jesús y le pide perdón. Jesús hace esto. Jesús le perdona. Ahora bien, en el juicio investigador, cuando ya se decida que usted queda con los salvados, acuérdese que el Señor le ha dicho que Él ha deshecho como una nube sus rebeliones y como niebla sus pecados. Es decir, ya sus pecados no aparecen delante de Dios como algo en su contra, porque usted ya los confesó, el Señor ya se los perdonó, el Señor ya le deshizo como una nube todas sus rebeliones y como niebla todos sus pecados. Así que en relación con la preocupación que va a surgir en la mente de si estoy o no realmente perdonado, porque la verdad es que he pecado demasiado, a esa altura, hermanos, usted debe acordarse de esto, de que el Señor ya ha deshecho como una nube sus rebeliones. Y dije que a veces el pecador no lo entiende ahora, porque a veces, hermanos, nosotros le pedimos perdón al Señor por algo que hemos hecho, pero después que ya le hemos pedido perdón, ay, nos sigue la conciencia molestando, nos sigue causando un remordimiento, y allá andamos pensando de que a lo mejor el Señor pues no nos ha perdonado porque es demasiado malo lo que hemos hecho. Hermano, una vez usted viene a Jesús y por muy malo que haya sido y le confía su pecado, créalo que el Señor le perdona y no se acuerda más de sus pecados, créalo. Así que no ande usted dándole cabida ya a la mente de que a saber, de que no, que posiblemente fue demasiado malo lo que he hecho y el perdón de Dios tal vez no me haya alcanzado. Hermano, si usted le pidió perdón ya, créalo, no se mortifique, acepte que el Señor por fe le ha perdonado. Él le ha deshecho como unas nubes sus rebeliones y como niebla sus pecados. Esto es algo alentador, pero todavía hay algo más de alentador en esa angustia. ¿Qué más hay allí? Yes, we see this in Jeremiah 37. Bueno, pues vamos a Jeremías 37. And the word says, Alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, and he shall be saved out of it. Y dice, ¿cuán grande es aquel día? Tanto que no hay otro semejante. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esta última partecita, hermanos, pero de ella será librado, es lo más alentador que nosotros podemos saber desde ya que va a ocurrirnos en esa gran angustia. No se vaya a olvidar usted, Dios dijo que de esta me iba a librar. Por eso es que estos textos, hermanos, y estos temas que son relevantes para los tiempos finales, tenemos nosotros que repasarlo. Yo, de verdad, yo creo que los hermanos que tienen esta lección deben guardar esta lección y volverle a estudiar, porque tienen que entender bien esto, porque cuando llegue ese momento, el diablo los va a zarandear, el diablo va a agarrarlos como agarró a Jacob, los va a hacer que,
que sientan el temor a la muerte, la duda de si realmente han sido perdonados. Pero ahora nosotros vemos que el Señor dice, de ese tiempo de angustia, el Señor te va a librar. Así que, con esta buena nueva, hermanos, vale la pena que nosotros entendamos que lo que toca ahorita es arrepentirnos de nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos hoy, venimos al Señor y le pedimos perdón, Él nos perdona y creamos que ese perdón es fiel y verdadero. Y nosotros ya no sigamos deleitándonos en el pecado. A partir de ese momento, entreguémonos y consagrémonos al Señor y vivamos dependiendo de Él en el estudio de la Biblia y la oración. A ver, Michael, cómo el espíritu de profecía nos dice que, pues, si Jacob no se hubiera arrepentido, pues no hubiera habido esperanza para él en ese momento del tiempo de angustia, pero pues dice que gracias a Dios, lo hemos visto en la lección, él ya se había arrepentido. Pero ¿qué nos dice el don profético? Bueno, léela toda en inglés tú y luego la lees tú en español. Okay. Patriarchs and Prophets, page 202, says, had not Jacob previously repented of his sin in obtaining the birthright by fraud, God could not have heard his prayer and mercifully preserved his life. So in the time of trouble, if the people of God had unconfessed sins to appear before them, while tortured with fear and anguish, they would be overwhelmed. Despair would cut off their faith, and they could not have confidence to plead with God for deliverance. But while they have a deep sense of their unworthiness, they will have no concealed wrongs to reveal. Their sins will have been blotted out by the atoning blood of Christ, and they cannot bring them to remembrance. El libro de Patriarcas y Profetas, página 200, dice, si Jacob no se hubiese arrepentido antes por su pecado consistente en tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración ni conservarla bondadosamente la vida. Así será en el tiempo de angustia. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos cuando los torturen, el temor y la angustia serán abrumados. La desesperación anularía su fe y no podrían tener confianza en Dios para pedirle su liberación. Pero aunque tengan un profundo sentido de su indignidad, no tendrán pecados ocultos que revelar. Sus pecados habrán sido borrados por la sangre expiatoria de Cristo y no los podrán recordar. ¿Qué piensas, Michael, de esta declaración? ¿Qué te impresiona? Yeah, with this declaration, I think, you know, God is great. I think that God welcomes us each and every day to talk to Him in prayer, to welcome us all with open arms. Él dice de que él piensa de que Dios nos invita a orar. And even when we are troubled, y cuando tenemos problemas, every day we should just hit our knees and pray. Todos los días deberíamos de arrodillarnos y orar. And have that confidence with God to hear our prayers and protect us. Y tener confianza en Dios para que escuche nuestras oraciones y nos proteja. Yes. Interesante. Qué declaración más poderosa y digna de reflexionar, hermanos, esta que hemos leído. Miren ustedes, dice que si Jacob no se hubiera arrepentido, dice antes, por su pecado, consistente en tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oírle su oración ni conservarle bondadosamente la vida. Y así será en el tiempo de angustia. En otras palabras, hermanos, el tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados es ahora. Miren, si llega el tiempo de angustia y nosotros no nos hemos arrepentido, hermanos, ahí no van a valer las oraciones. Allí, hermanos, ya lo que nos toca es la muerte eterna. Es por lo tanto importantísimo arrepentirnos ahora. Tremendo, dice que, pero aunque tengan un profundo, bueno, esto también quiero destacarlo, dice que si vamos a suponer que llega el tiempo de angustia y no hemos confesado nuestros pecados, dice que no, cuando nos torturen el temor y la angustia, seríamos abrumados, la desesperación anularía nuestra fe y no podríamos tener confianza en Dios para pedirle liberación. Pero dice,
aunque tengan un profundo sentido de su indignidad, como ya hemos confesado nuestros pecados, ¿verdad? No tendremos pecados ocultos que revelar, pues nuestros pecados habrán sido borrados por la sangre expiatoria de Cristo y no los podrán recordar. En otras palabras, aunque venga aquella tentación del enemigo para hacernos creer de que a lo mejor no hemos sido perdonados, en ese momento vamos a tratar de pensar o ver los pecados que pudimos haber cometido, dice que no los vamos a poder ni recordar. Solamente será un ataque mental del enemigo. No los podremos ni recordar ya. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha limpiado, ya nos ha borrado los pecados del registro que tenemos en el cielo. Y ahí, hermanos, ya solamente nos sostiene la fe en el Señor. Así que yo creo, hermanos, es urgente que nosotros ahora confesemos nuestros pecados, ahora nos pongamos a cuentas y no dejemos para última hora eso. Porque en eso la angustia de Jacob nos enseña que él, cuando llegó la cosa más dura, el problema más difícil, él ya se había arreglado con el Señor. Ya se había puesto a cuentas y sobre la cosa que el enemigo lo atacaba con el temor de la muerte que venía encima por parte de su hermano Esaú. Así que, ahora sí, les dije que el papel que se destaca para este día es la perseverancia, pero antes estábamos viendo también estas buenas nuevas. Y si así es el asunto de que Dios, a los que se arrepientan, pues finalmente los va a librar, yo creo, hermanos, que vale la pena de que perseveremos, en algo que Jacob perseveró. A ver, Michael, describe el fervor con el que ahora debemos buscar a Dios. Yes, we see this in Matthew chapter 11. Vemos esto en Mateo 11:12. Verse 12. Matthew 11, verse 12 reads, "And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force." Mateo 11:12 dice, "Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los esforzados se apoderan de él." Yo quisiera dar una explicación, pero resulta que veo que en la cita del Espíritu de Profecía, la hermana White dice cómo deberíamos de entender esto de la violencia que habla acá. Así que voy mejor a proceder a leer la cita para que sea el don profético quien responda cómo nosotros deberíamos entender esto de que el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista y los violentos lo arrebatan. ¿De qué violencia está hablando? Por supuesto, no está hablando de la violencia que nosotros tal vez podamos tener en mente, ¿verdad? Que es la de pelear, la de hacerle frente al tú por tú con otro que nos está provocando. No, ya el Espíritu Profecía lo va a decir. Así que Michael, léenos por favor la cita y luego Evelyn la va a traducir. Yes, in the book That I May Know Him, page 272, it reads, "The violence here meant is a holy earnestness, such as Jacob manifested. We need not try to work ourselves up into an intense feeling, but calmly, persistently, we are to press our petitions at the throne of grace. Our work is to humble our souls before God, confessing our sins and in faith drawing nigh unto God." It continues to say in the book of The Spirit of Prophecy, volume 1, page 121 to 122, it says, "The righteous in their distress will have a deep sense of their unworthiness, and with many tears will acknowledge their utter unworthiness, and like Jacob, will plead the promises of God through Christ, made to just dependent, helpless, and repenting sinners." En el libro de A Fin de Conocerle, página 270, dice, "Aquí se entiende por violencia un santo fervor como el que manifestó Jacob. No necesitamos procurar ponernos en un estado de intensa excitación, sino que debemos presentar nuestras peticiones calmada, pero persistentemente delante del trono de la gracia. Nuestra obra consiste en humillar nuestra alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con fe a Dios.
Y el libro de El Espíritu de Profecía, tomo 1, página 121 y 122, dice: los justos en su angustia tendrán un profundo sentido de su indignidad, y con muchas lágrimas reconocerán su completa indignidad, y como Jacob, invocarán las promesas de Dios a través de Cristo, hechas a los pecadores, dependientes, indefensos y arrepentidos. A ver, ¿qué tú miras, Michael, en estas declaraciones que hemos leído que vale la pena comentar? Yeah, so I see we are to seek God with calmness, with persistence. You know, God should be our best friends, and we should know that He doesn't want us coming to us angry, mad. He's our best friend, where we can rely on Him each and every day, anytime. Él dice de que tenemos que buscar a Dios con persistencia cada día, y que Dios quiere que nosotros seamos su mejor amigo, y que Él quiere que nosotros vengamos a Él cada día, siempre viniendo, hablando con Él y teniendo esa relación con Dios, y orando y haciéndonos el mejor amigo de Él. Sí. Bueno, así nosotros, hermanos, miramos que la violencia de la que hablaba el versículo, el don profético dice que se entiende por violencia aquí, dice, un santo fervor, como el que manifestó Jacob. ¿Y cómo fue que Jacob manifestó ese santo fervor? Bueno, cuando orando toda la noche, angustiado, allí se aferraba de Dios. Al punto de que, aun cuando Dios bajó en forma humana a pelear con él, aún ahí se aferró y le dijo: no te dejaré, le dijo, hasta que me bendigas. Perseveró. Allí, esa fue, de alguna manera, la violencia que él ejerció. La violencia donde él oraba, pidiendo que Dios lo bendijera. Así dice la sierva del Señor, hoy también es requerido de nosotros. No tenemos que ponernos, dice, en un estado de intensa excitación para decir que los violentos lo arrebatan, es decir, peleando, ¿verdad? Así literalmente. Sino, dice, más bien debemos, dice, presentar a nuestro Dios las peticiones, pero me gusta esta parte, calmada pero persistentemente delante del trono de la gracia. ¿Qué es eso de persistentemente? No es otra cosa que perseverancia. Orando con perseverancia. Mis hermanos, la oración perseverante en la vida de Jacob hizo la diferencia en aquella angustia terrible. Porque después de haber él persistido en la oración y aferrándose del brazo poderoso del Señor, finalmente, miren ustedes, Dios lo libró de la angustia. A Esaú le cambió los pensamientos y terminó bien Esaú abrazando a su hermano y llorando con él. Y después Esaú está queriendo ofrecerle de los soldados que él tenía para que lo cuidaran, y Jacob le dijo: no, yo solo quiero hallar gracia delante de tus ojos. ¿Para qué?, le dijo. Hermanos, allí vemos nosotros el resultado de la oración, la respuesta que hubo, el Señor cambiando la mentalidad de aquel que venía prácticamente para darle muerte a Jacob. Así es como nosotros, hermanos, en el tiempo de angustia de Jacob, en el tiempo, es el gran tiempo de angustia, hermanos, la oración nos va a sostener. El Señor quiere que nosotros humillemos nuestra alma delante de Dios, ahora confesando nuestros pecados y acercándonos con fe a Él. Pero ya sabemos que esta es el arma o la violencia que nosotros debemos usar. Dice que cuando el enemigo, dice, venga y nos ponga esa angustia y nos ponga ese profundo sentido de indignidad, y con muchas lágrimas reconozcamos que somos indignos, entonces, dice, como Jacob, invocaremos las promesas de Dios a través de Cristo, hechas a los pecadores, dependientes, indefensos y arrepentidos. De manera que termina la lección ahora, hermanos, diciéndonos que la perseverancia
Pero en la oración es lo que nosotros tenemos que comenzar a cultivar desde ya, porque eso es lo que también nos va a sostener en la hora de la prueba. Vamos a orar y a pedirle, hermanos, al Señor que nos ayude para que tengamos hambre de Él, deseo de estar con Él, en plática con Él. Porque, hermanos, el que haga oraciones a la carrerita, el que casi no ora, cuando llegue ese momento, no va a tener fuerza y no tendrá relación con el Señor, y por lo tanto, la angustia no lo va a matar, de angustia se va a morir. Así que yo creo que si estamos siendo advertidos desde ahora, vale la pena, hermanos, que perseveremos en la fe. Acuérdese lo que dijo el Señor: el que persevere hasta el fin, dijo, ese será salvo. Y la lección nos dice ahora: perseveren en la perseverancia de Jacob, es decir, en la oración. Persistentemente oren, no desmayen, no dejen de orar, manténganse orando, aférrense del brazo poderoso del Eterno, porque así van a lograr la victoria. Mi hermano, hermana, si eres de los que casi no ora, si eres de los que ya hace días que no ora, vuelve otra vez, hermano, vuelve otra vez a platicar con el Señor. Recuerda que orar es platicar con el Señor, hablar con Él como un amigo. Agarremos, hermano, un momento para platicar con Él y van a ver cómo nuevamente todo va siendo recobrado en nuestra vida espiritual. Así que vamos a pedirle a Dios en este momento, en oración, que nos ayude para que volvamos todos a ser hombres y mujeres de oración. Vamos a rodearnos. Gracias, Señor, porque la perseverancia de Jacob en la oración es la que nosotros también necesitamos, y nos lo estás haciendo ver ahora, porque también es la que nos va a sostener en ese momento de angustia terrible que vendrá. Sabemos, Señor, de que ha habido últimamente en muchos una gran indiferencia a la oración, ha habido una decadencia en esto. Es más, Señor, las reuniones de oración en los templos casi siempre son poquitos los que van. No hay de parte del pueblo ese deseo de estar en oración. Entonces, Señor, tú nos dices ahora, esto lo van a necesitar. Esto va a ser indispensable. Perseveren en la oración, como Jacob. Señor, te rogamos entonces que de ahora en adelante sintamos nosotros siempre la necesidad de orar. Y que busquemos, Señor, por todos los medios de estar en esas reuniones de oración, y por las mañanas y en la cualquier hora del día, Señor, buscar momentos para platicar contigo. Necesitamos esto, Padre. Esta es la violencia que debemos ejercer para arrebatar el reino de los cielos: la oración persistente. Así, Padre, Jacob logró victoria aquel día, y así también, sin duda, nosotros vamos a lograrla. En tus manos nos ponemos, Señor, para que podamos volver a la oración y así ser guerrero de oración, guerrera de oración. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos ayudes a lograrlo. Amén. Amén.